Hola, ¿qué tal? Estas son las noticias más importantes del día. Nacho llama a trabajar en equipo en torno al tema del chofer pro. El gobernador de Colima, Nacho Peralta, hizo llamado a trabajar en equipo en torno al tema del chofer pro, donde debe haber diálogos productivos y constructivos en torno al tema de los servicios de chofer pro. Añadió que se tendrá que hacer las modificaciones a las leyes correspondientes y ponerlas a consideración del Congreso del Estado. Martín Alcaraz Parra, nuevo director del IEA. El secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, entregó el nombramiento a Martín Alcaraz Parra como director del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, en sustitución de Norma Lidia Ponce de León Amador. La cónsul general de los Estados Unidos en Guadalajara, Tania C. Anderson, visitó al rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, con el propósito de presentar a su equipo de colaboradores y tener un primer contacto para trabajar de manera conjunta en varios proyectos. DIF Estatal y el Congreso del Estado lanzan convocatoria para proyectos infantiles. Ambas instituciones hicieron pública una convocatoria para elección de proyectos infantiles comunitarios y conformación de la sesión ordinaria del Congreso Infantil, Diputadas y Diputados por un Día 2016. Síguenos a través de Facebook, Twitter y YouTube. Fue una producción de Colima Noticias TV.